La una, las dos, recién ahora son las 2:30. Es temprano, Malvinita. Fíjate, el sol se tiene que poner justo allí. En el ejército no usábamos reloj. Dale, no, dame la lista de compras. 2 cocas, 3 alfajores. Ahí. Toma. La plata, no. La plata, siempre la plata. Bueno, mira. Estos 10 australes para la compra. ¿Sí? Y... un austral. Gracias, para no. Durmiendo, mi amor. Se hizo tarde. No, hola. Hola, hermosa. No, ¿puedo hacer las compras ahora? Ahora, Malvinita. Es temprano, fíjate. Ufa, no me gusta. Sí, yo tengo un reloj como el de mamá. Nosotros, en el ejército, no usábamos reloj. Haciéndole burla al abuelo. Por favor, abuelo, es que hoy es el día que te conté. Tranquilo, no, tranquilo. Sabes que no te puedo decir que no, Malvinita. Tengo la lista preparada. Mira, acá está. Ahí tenés la lista. Acá tenés los 10 atrás. Y esto es lo que te corresponde. ¡Los 45 astrales, Yopi! Señor, ¿cuánto cuesta esa maquinita de coser? Lo que dice ahí. Así es la inflación. Sube el azúcar, la yerba, todo.
La inflación hace subir los precios. Ellos suben y nosotros nos quedamos abajo. Perdón, señora. Ay, no importa, mi amor. No es nada. Gracias. No, muy amable. Chao, mi vida. La política económica tiene como objetivo fundamental... No comiste nada, ¿verdad? ...aumentar la actividad económica y reducir el ritmo de la inflación. Los aumentos de salarios... Ponete a hacer los deberes, que él no nos iba a hacer una siestita, ¿sabes? Digeridos. ¿Sabes lo preocupado que estaba? ¿Dónde te metiste? Cuéntame, ¿qué tenés ahí? Me olvidé el inhalador. Señor, señor, ¿qué tiene? Señor, ¿qué le pasa? Venga, venga, sentarse. Ven, aquí, aquí, aquí. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Ay. Habría que llevarlo a un hospital. Yo no puedo dejar el negocio solo. ¿Por qué no lo lleva usted? Pero yo... Si yo tengo ni para el colectivo. Para un taxi. Hija, no sé cómo zafé esta vez, te digo la verdad. Siempre vas a zafar. No, pero esta vez el ataque fue muy fulero. Sí. Malvina, dale un beso al Lolo. Pobre Malvina, el susto que tuvo que pasar. Yo tendría que haber estado ahí. Esa es fuerte. ¿No, Malvina? No, tengo miedo. ¿La inflación es contagiosa? Dame un abrazo. Que lo abrazo al nono. Mira que se pone celoso. Una, las dos, las tres.
Perfecto, Malvinita. Aprendiste bien la hora. Porque nosotros, en el ejército... No usábamos reloj. Muy bien. ¿Vamos a comprar la sorpresita ahora? ¡Voy a combatir la inflación! ¿Vamos o no vamos, Malvinita? Tal es que tenemos que hacer las compras. ¿Ya decidiste lo que querés? No sé. ¿Cómo no sabes? La maquinita de coser. La otra podría...